Alex, los porteños siempre presentes en el estadio y vos como siempre, donde sea, ¿verdad? Sí, sí, aquí siempre apoyando al equipo, no importa las circunstancias, si se puede estar dentro del estadio, si no, pues aquí vamos a estar, hay un bonito grupo. Personalmente quisiera sacar a Heredia de este parámetro de las clasificaciones, porque ellos nos faltaron el respeto allá en el Codilla Fonseca, nos faltaron el respeto a don Jafet Soto, usted tiene que respetar a don Jafet. Y por meternos de cuarto lugar, Saprisa, cuídense. No vamos a ganar, pero cuídense, cuídense, porque si entramos, peligroso. Y bueno, finalizó el partido, el equipo de Heredia ganó 2-1 y bueno, se clasificó a la semifinal del torneo nacional. Así que bueno, vamos a ir a ver qué opinan los porteños que están afuera, que vinieron a ver el partido por aquí. Samuel, usted sí vio la mejenga totalmente en vivo, ¿qué opina de esa mejenguita? De ahí, yo pensé que el partido iba a ganar, pero luego entró casi que lo más bueno de Heredia y no ganaron. Perdimos al final, ¿se va triste o se va contento? Bueno, ahora esperar hasta el otro torneo, ¿verdad? Sí. Se pensó que al ser un equipo emocional, hoy teniendo la convicción de que se podía dejar a Heredia afuera en las semifinales, le iban a poner, pero ya se vio que no. No es un tema de técnico, no es un tema de gerente deportivo, no es un tema de entrenador, no es un tema de nada, es un tema de jugadores, listo. Un saludo a fanáticos y ya, y se será el próximo torneo, por ponerle huevos, porque ya.